No, ahora me toca a mí, pero sí, no sé. Plugins disponibles en el repositorio, pero es decir, 55.000 oficiales, más todos los que hay alrededor de los diferentes marketplaces que podéis comprar. Es decir, que a partir de ahora vais a empezar a escuchar muchísimo una frase que os va a ser muy común, que es: para eso hay un plugin. Es decir, cuando alguien, oye, ¿cómo sería? No sé qué, seguro que hay un plugin para él. Alguien ya ha pensado, o una modificación de ese plugin también la podéis hacer. Así que, como decía, vamos a hablar un poco de qué son los plugins, cómo se usan y demás. Al final, extender esa funcionalidad que tenemos por defecto. Porque seguro que ya habéis empezado a tener esa demanda de funcionalidades. Lo veíamos antes, lo hablabais antes con temas de SEO. Pues hay un plugin para ayudarnos con el SEO, con temas de backup, con temas de optimización de las imágenes. Hay una serie de plugins que nos ayudan a hacer eso. Y prácticamente sin conocimiento técnico, que es el éxito de WordPress. La instalación fácil, la instalación del tema fácil, la instalación del plugin súper fácil. Presentarme rápidamente, soy Fernando Puente, me podéis encontrar en este Puente Online. Me gusta definirme como informático de vocación y de profesión, pero sobre todo soy de Guinness, de Comedia y de Ver, que es realmente lo que a mí me gusta. Llevo desde el año 96 trabajando en tecnologías de información y los últimos 12 años pues en lo que es open source, con WordPress y comercio electrónico, en diferentes plataformas. Trabajo como consultor enterprise en SiteGround, desarrollo de negocio en JIT, soy además CTO de una plataforma estimada que lo he hecho yo, soy formador para no técnicos, soy consultor especializado. Bueno, no me aburro, padre de dos hijos y otro. ¿Qué son los plugins? Por definirlo fácilmente, son herramientas que extienden la funcionalidad. ¿Con qué os pedís con eso? Ni va. Ese es el concepto claro de lo que es un plugin. Vale, luego las tipologías que vamos a ir viendo, simplemente para que os suene. Lo más importante, el prueba y error en los plugins. Necesito una funcionalidad, busco si hay algo en el repositorio o alguien ha desarrollado algo, lo integro en mi instalación. Normalmente, si tenéis la posibilidad de tener una instalación de desarrollo, es mucho mejor que una instalación de producción. Pruebo, me resuelve la funcionalidad, genial. A lo mejor necesito algún tipo de adaptación o lo que sea. No me resuelve la funcionalidad, me cambia la apariencia, me hace una serie de cosas, intento buscar otro o intento adaptar uno de los que hay. Los plugins, como decía, son herramientas que extienden la funcionalidad por defecto que trae la instalación. Proporciona funciones y características personalizadas o mejoras que permiten al usuario diseñar su propia web según sus necesidades. ¿Vale? Un plugin puede ser algo que altere la parte visual, un plugin puede ser algo que altere el código fuente para que posicionemos mejor en Google. Un plugin puede ser una herramienta automatizada que nos haga backups, ¿vale? Es decir, que extiende diferentes tipos de funciones. El código que posee podría ejecutarse dentro del fichero Functions, que es un fichero que es obligatorio en todos y cada uno de los temas, pero no es la buena práctica. ¿Por qué? Porque si metemos funcionalidades en ese tema, en cuanto cambiemos de tema, vamos a perder las funcionalidades. Mientras que, cuando tenemos instalado un plugin,
esa funcionalidad es para toda la instalación, siempre que esté activo, que es algo que también tenemos que empezar a entender. Hay diferentes tipos de plugins, ¿vale? Simplemente para que os suene. Están los estándar, todos aquellos que descargamos bien del repositorio o bien que instalamos. Otros que se llaman dependientes, ¿vale? En inglés droppings, ¿vale? Que reemplazan funcionalidades de WordPress. Normalmente no los instalamos a mano, sino que un plugin estándar lo que hace es cambiar una funcionalidad, es decir, mejora, por así decirlo, el plugin de WordPress. Normalmente va ligado al de arriba. Estos suelen ser muy comunes en los plugins de caché. Eso de la caché ya os ha sonado, seguro que lo habéis escuchado en algún momento. Pues normalmente los plugins de caché suelen añadir un plugin de caché. ¿Vale? Y luego otra tipología mucho más rara son los plugins imprescindibles. ¿Vale? Se instalan manualmente, ¿vale? Importante, no hay un botón a través del administrador, y están siempre activos. Es decir, en instalaciones donde vosotros penséis, quiero hacer una funcionalidad que no me la desactiven, imaginaros en un medio de comunicación, algo que queramos hacer, obligatorio para los redactores, un flujo de edición, ¿vale? Alguien tiene que escribir y yo desactivo el botón publicar. Solo lo pueden imaginar publicar una serie de personas. Entonces, si yo lo pusiera en un plugin, el autor iría allí y diría, desactivo el plugin y ya está. Pues no, se lo dejo instalado en un plugin que se llama imprescindible, ¿vale? Los más use, cualquier plugin, y nadie puede desactivarlo. Pues vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Forma de instalar un plugin. Hay infinidad de ellas, ¿vale? Las más comunes. Vía el panel de administración de WordPress, que hoy ya habéis estado viendo, vamos a recordarlo, que es la forma más sencilla. Y es bastante reciente, no penséis que WordPress desde el principio era así, era muchísimo más manual, ¿vale? Puede ser bien automática con una acción de menú que se encuentra dentro del propio repositorio, o manual subiendo el archivo. Vamos a ver esos dos ejemplos. En algunos proveedores de hosting también se permite hacerlo vía FTP, ¿vale? Como si cogierais el archivo, lo llevaréis a donde está el servidor, ¿vale? Automáticamente WordPress dice, aquí alguien me ha puesto un archivo y podríais activarlo. Siempre que se instala un plugin, por defecto está desactivado. Y el último caso, que es uno de los más novedosos, sería con una herramienta de comandos, que es quizá lo más alejado al punto en el que estáis ahora. Ahora estamos en el taller WordPress de cero, pues este sería el WordPress de mí, o que fuera. ¿Vale? WordPress tiene la posibilidad de interactuar con él con una herramienta de comandos, que se llama WP, en el cual, a modo de lenguaje, podríamos irle diciendo a WordPress que haga una serie de acciones. Da de alta un usuario, da de baja un usuario, instala un plugin, activa un plugin, desactiva un plugin. Normalmente esto es bastante útil para administradores de sistemas. Cuando tienes, imaginaros, un montón de instalaciones, en vez de ir uno a cada uno, pues se generan una serie de scripts automatizados para hacer una serie de funciones. Lo haces en una instalación y dices, bueno, la actualización de este plugin funciona. Y lo hago en todas. Algunos plugins y temas pueden instalar automáticamente otros plugins, ¿vale? Esto simplemente para decirlo, para que no os asustéis, porque en algún momento vais a instalar algún plugin que de repente instala dos, porque lo ha descargado del repositorio, o despliega dos, o algún tema que por defecto lo que hace es, en cuanto se activa, necesita una serie de plugins. Estado de un plugin, ¿vale? No es demasiado técnico, lo he intentado reducir, pero es importante entenderlo. El plugin, según lo instalamos, ¿vale?, solo está instalado. No está alterando para nada nuestra instalación. Os lo cuento porque es muy común, y a nosotros como empresa de hosting nos pasa, que la gente escucha lo de, necesitas instalar un plugin de Yoast, un plugin de SEO, perdón. Van al repositorio, buscan SEO, instalan el de Yoast y me vuelven a decir lo mismo. Os he instalado el de SEO y sigo igual. Y es verdad, es un error, porque siempre hablamos de instalar. Es instalar más activar. ¿Vale? ¿Qué pongo aquí dentro? ¿Os acordáis las tipologías de plugins que teníamos? Teníamos los estándar, teníamos los droppings y demás. Instalar, solo se pueden instalar los estándar. Los droppings y los más use no tienen un estado de instalar. O están o no están. Activados puede estar cualquiera de ellos. El plugin, cuando está activado, está haciendo algo sobre nuestra instalación. O a lo mejor no hace nada. Instala un plugin para cambiar las fuentes Arial a Times Roman. Pero a lo mejor en mi web no hay nada. A lo mejor hay plugins que no hacen nada.
o tienen funcionalidades concretas que no he necesitado. Hay un plugin muy famoso que es para hacer formulario de contacto. Tú lo instalas, lo activas, pero si no utilizas ese formulario de contacto en ninguna página, el plugin está instalado, gastando recursos, que es otra cosa importante que tenéis que conocer. Todos los plugins instalados y activados consumen recursos, porque es algo que se está ejecutando dentro de WordPress. Unos más y otros menos. Por eso siempre, o siempre no, a partir de ahora vais a empezar a oír eso de no es bueno tener muchos plugins. ¿Cuál es el número de...? La famosa pregunta, Fernando, ¿cuál es el número de plugin recomendado? Depende de tu web. Hay webs que necesitan 3 plugins y hay comercios electrónicos muy grandes que necesitan 120 plugins. Porque tienen muchas funcionalidades. A lo mejor se podían hacer con 3, ya, pero a veces es mejor hacer plugins con funcionalidades muy pequeñas, activar, desactivar, que plugins con muchísimas funcionalidades, como seguro que habéis escuchado uno que se llama Jetpack. Jetpack, que cuando empecéis en estos niveles, soluciona muchísimas cosas. Pero Jetpack es un multiplugin de muchísimas cosas. Entonces, inicialmente activa muchísimas más cosas de las que seguramente vayáis a necesitar. El estado desactivado, es decir, instalo el plugin activo, no me funciona, y antes de borrar, desactivo. Podríais borrar, pero es una práctica no recomendable. ¿Por qué no es una práctica recomendable? Porque los plugins, cuando se activan, cambian cosas en vuestra instalación de WordPress. Entonces tienen un proceso de instalación y un proceso de desinstalación. Si directamente borráis, es posible que haya dejado suciedad en vuestra instalación. Entonces es recomendable hacer todos y cada uno de los procesos. Luego están las buenas prácticas de los desarrolladores de plugins y las malas prácticas. Hay gente que lo hace bien, pues añado una serie de características y cuando me borran las limpio, y gente que pasa olímpicamente y al final lo que hace es que en vuestra base de datos haya un montón de información que no necesitáis. Una pregunta, ¿hay algún plugin que se dedica a limpiar tu propio...? No, porque cada plugin puede decidir qué características mejor. Entonces es responsabilidad del desarrollador del plugin tener una buena práctica para que en la desinstalación y sobre todo en el borrado, elimine. Importante en la parte de borrado. Porque tú te puedes haber equivocado. Imagínate que añades un plugin de backup. Lo activas, lo configuras, tal, no sé, y en ese momento simplemente lo dejas desactivado. Si el desarrollador del plugin borrara toda la configuración, al volver a activarlo tendrías que volver a dar todo. Prefiero que me lo elimine en el borrado. Por eso ese concepto de estados es importante que lo conozcáis. Un plugin desactivado es posible que todavía consuma recursos. No está haciendo nada, pero me ha dejado características en la base de datos, me ha hecho una serie de cosas que no hará seguramente cuando esté borrado. Además de el espacio en disco que ocupa. Pero en el estándar existe además la posibilidad de que estén pendientes de actualizar. Seguro que hoy habéis visto algún ejemplo de eso. WordPress, tanto en el core como en el tema, como en los plugins, tiene un sistema de versiones. Yo, la versión que instalo en el plugin es la que hay en ese momento. Si el desarrollador del plugin hace una actualización, a mí me aparecerá una información de es necesario actualizar. Actualizaremos, veremos que todo funciona y lo hemos actualizado. Muchos de esos plugins te ofrecen la posibilidad incluso de volver para atrás, volver a una, si están bien desarrollados, volver a una versión anterior. Vale. En este nivel, cosas que yo recomendaría, ¿vale? Luego enviaré por PDF con el Twitter mío y demás, ¿vale? Un poco por bloques, ¿no? Relacionado con el SEO. Uno, quizá el más famoso, pues su facilidad de uso o por la cantidad de actualizaciones que tiene, pues es el tema de Yoast. No quiere decir que el plugin haga SEO, que es lo que entiende la gente. No, no. SEO hace los contenidos. El plugin te ayuda con una serie de directrices y unas mejoras técnicas en tu instalación para que optimice mejor tu página en la indexación SEO de tus contenidos. Uno de caché, pues uno muy sencillito, podría ser este. Bajamos a RGPD, tenéis dos posibilidades, implementarla vosotros, todas y cada una, que tiene una complejidad alta, o utilizar un plugin que resuelve una serie de cosas. Me da de alta una serie de páginas, añade los famosos pop-up de validación, pero yo luego tengo que describir mi aviso legal, eso no me lo da el plugin, te da una serie de normativas. Parte de analítica, ¿vale? Todas las webs prácticamente necesitamos algún tipo de analítica, porque nos gusta medir quién me está viendo, cuánto me está viendo, de dónde me están viendo, pues simplemente este plugin
y os vais a Google Analytics de una manera muy sencilla, metéis aquí el código y hace toda la parte de programación. Un ejemplo de administración. Uno de los problemas que podemos encontrar en nuestro sitio es el tema de la seguridad, que alguien accede. Si habéis visto un poco los talleres de hoy, todas las URLs para entrar en la administración es el nombre del dominio, barra, wp-admin. Es decir, si yo sé que tú tienes un WordPress, ya sé llegar a la pantalla de administración. Bueno, pues este plugin, muy chiquitito, simplemente lo que hace es cambiar el nombre. Y en vez de wp-admin, lo llama administración o lo llama acceso. Es decir, al menos esconde un poquito. A nivel de marketing, todos aquellos que estéis trabajando con temas de colección de newsletters, o de likes o lo que sea, pues este plugin añade un montón de funcionalidades muy, muy, muy sencillo de utilizar. Backup, que hablábamos antes, pues hay un plugin que se dedica también a hacer de forma más o menos automática ese tipo de cosas. Un plugin de optimización, ya cuando esta instalación se va haciendo más grande, pues un plugin muy sencillo de utilizar, que es AutoOptimize, lo que hace es una serie de funcionalidades técnicas que optimizan el código, optimizan la entrega. Lo habéis escuchado antes, el tema de la optimización de las imágenes. Aquellos que no seáis muy duchos o que no tengáis la posibilidad de en vuestro ordenador local optimizar las imágenes, hay un plugin que se encarga de eso. Es decir, cuando tú subes la imagen, en vuestra instalación de WordPress lo que hace es mejorar el peso de la imagen manteniendo la calidad. Un plugin de seguridad, como podría ser WordFence. Un plugin para los comentarios, si no queréis utilizar los comentarios vuestros, queréis utilizar comentarios delegados como son los de discos. Un plugin que te permite cambiar una instalación a otro dominio de una manera muy sencilla, es Duplicator, ¿vale? Un plugin para añadir esos famosos widgets que seguro que habéis visto, ¿no? El click to tweet, ¿vale? Te añade ese párrafo, súper sencillo de utilizar. Y un todo en uno, como decía antes, que es Jetpack, que añade como muchísimas cosas. Estos serían un poquito plugins, ¿vale? ¿Qué vemos? Vamos a ver de una manera muy sencilla, aunque seguro que ya lo habéis visto. Esto es una instalación de WordPress estándar, está absolutamente vacía. Es la última instalación estable, que es la 498. Hoy habéis visto instalaciones más modernas, con la 5.0 en función beta. Algunos tenéis que haber instalado el plugin de Gutenberg. Vamos a hacer rápidamente ese mismo repaso. Es decir, la instalación de plugins muy, muy, muy sencilla. Tenemos una parte que es nuestra administración de plugins. En este momento no hay ninguna activado, ¿vale? Y podemos añadir uno nuevo, que lo que nos lleva es a una visual de lo que sería el repositorio de plugins. Aquí, realmente, por debajo están esos 55.000 y pico plugins, que sería lo mismo que ir a esta página, ¿vale? Que es la página de WordPress en español, WordPress.org, la funcionalidad de plugins. Ahora mismo hay 55.841. Y bien, podemos ir aquí a buscar esa plugin de SEO. Pues mira, me recomienda el de Yoast. Cosas que tenéis que apreciar en este tipo de información, como decían los compañeros, pues que se haya actualizado hace poco. La parte de instalaciones activas me da una información muy importante, importantísimo, la versión de WordPress. Si estamos en versiones, es decir, si me va a funcionar o no. Lo normal es que vosotros siempre estéis en la última versión, pero empecéis a desconfiar, pues si esto pues está muy anticuado o las versiones, ¿sabes? Y te dice hasta qué versión ha probado, ¿vale? Puede decir, oye, esto funciona a partir de la 4, pero solo he probado hasta la 4.7. A lo mejor tú estás en la 4.8 o en la 4.9. ¿Qué versión de PHP? Que normalmente prácticamente todos son estándar, porque para... Es decir, van a ser todos compatibles. Para poder subir aquí al repositorio ha tenido que ser compatible. ¿En qué idiomas está? Es decir, una serie de información. Y, como decía, las opciones serían bien descargar desde aquí. Yo aquí podría descargar y lo que me descarga es un archivo zip, ¿vale? Y podría ir y añadir el plugin de una manera muy sencilla. Añadir y me dice instalar. Ya lo he instalado. Ha hecho este primer paso. Me está indicando incluso ahí para facilitármelo la posibilidad de activar. Si vamos al listado de plugins,
ya tengo un plugin que es YoAseo que puedo activar. Ahora mismo no está haciendo todavía absolutamente nada el plugin. En cuanto yo lo active, ya está disponible para esta instalación. En este caso me ha añadido una opción de menú, añade por hacer, es decir, cada plugin tiene una serie de funcionalidades. Porque os decía, en este nivel, que es muy fácil o interesante de utilizar, porque a nivel de edición de contenidos, bien tanto con Gutenberg, bien con el editor clásico, os añade justo debajo de los contenidos un pequeño widget que os va ayudando a definir mejor ese contenido SEO. Es decir, el plugin no hace SEO, pero os ayuda a que pues, etiquetéis mejor, hagáis mejor la descripción, el título, os va haciendo una serie de recomendaciones. No os asegura que si aquí sale todo en verde porque tiene un sistema de colorines y demás, estéis posicionados en la posición o no, pero es algo que podéis hacer de manera manual y de esta manera lo hacemos muy sencillo. La otra manera, que es la que seguro que conocéis, la del repositorio, ¿vale? Vamos a añadir el plugin de caché. Sería exactamente igual. Yo aquí buscaría, me ofrece resultados de búsqueda. Fijaros que simplemente he puesto incluso el nombre del plugin, voy a hacer otra caché, y me saca 502. Está aquí, imaginaros. Y el proceso es exactamente igual. Siempre tengo que instalar. En este caso, lo que hace la instalación es lo que yo he hecho por fuera. Ir al sitio, descargar el zip y descomprimir el zip. Como veis, es mucho más rápido esta opción. Pero lo bueno de los zip puede ser, por ejemplo, si quieres mantener una versión anterior porque... No sí, lo... efectivamente. O cuando haces una instalación inicial, tú ya tienes tu paquete. Paquetería de plugins y entonces en un primer momento lo que haces es lo pones directamente. Cuando ya vayas mejorando, pues tendrás tu framework, por así decirlo, que es un poco lo que se llama a nivel técnico, con todo eso recogido. Tu tema más tus plugins y demás y lo pones de una vez. Luego ya te puedes meter en contenedores, despliegues... Sí. Puedes complicar todo lo que quieres. Vamos a activar el plugin y fijaros que ahora tenemos dos plugins activos, dice todos dos, y ha aparecido una cosa nueva, es un plugin dependiente, que era pues, uno de los tipos que os indicaba antes, ¿vale? Que es un fichero y dice que es un plugin avanzado de caché. Este plugin lo ha instalado automáticamente el Supercache. Fijaros que no puedo ni activarlo, ni desactivarlo, ni borrarlo. Es decir, lo controla el plugin de caché. Que se puede desactivar o podríamos borrar. Si yo desactivo este plugin, el otro también se desactiva. Eso es. Ha desaparecido. ¿Vale? Hay un nuevo estado que es, por ayuda, activo recientemente. Realmente no es un estado como tal, es una especie de recordatorio. Esto está muy bien cuando se te ha ido la cabeza y dices, oye, ¿cuál desactivé? Pues ahí lo tienes. ¿El dependiente te indica cuál depende? No me he indicado. Veamos la lista de dependientes. No. O sea, si no lo he puesto en la descripción, no me he indicado. Puedes borrar a lo mejor sin darte cuenta. Te puedes equivocar, efectivamente. Lo que pasa es que el plugin dependiente, para poder borrarlo, tendrías que ir a mano a la instalación y borrarlo. ¿Lo ves? O sea, no tiene ese botón de borrar. Como he quitado el plugin de caché, si vuelvo a mi instalación de plugins, el dependiente se ha ido. Vale. Es decir, automáticamente ese plugin ha creado otro. Yo os voy a enseñar con un ejemplo muy sencillo el otro plugin, ¿vale? El que sería el más used, ¿vale? El que es imprescindible. No hay ninguna administración que te lo permita subir. Como decía antes, se instala de una manera manual. Esto que veis aquí es una instalación de estándar de WordPress, que seguro que habéis visto alguna vez, con los directorios y demás. Hay una carpeta que se llama wp-content, que es donde van a ir todos los contenidos, los temas, las imágenes, los plugins y demás. Los plugins estarían dentro de esta carpeta, los idiomas, es decir, una serie de cosas. Por defecto no viene activado y habría que crear, simplemente para que lo sepáis, por si os lo encontráis en algún momento, una nueva carpeta que se llamaría plugins, y dentro de esta carpeta voy a subir un plugin que yo creo. No es un plugin de repositorio, sino es un plugin, por ejemplo,
que he pedido pues, a un desarrollador, que me han hecho a medida para mi instalación y que, como os decía, quiero que siempre esté activo, que es una parte muy importante de esta tipología. Y si esto sube rápido, cuando ahora voy a mi directorio de plugins, fijaros, hay una nueva tipología, imprescindible, que incluso al usuario le asusta, ¿no? Esto no, mejor no borrarlo. Y efectivamente, el imprescindible, este es uno que he hecho yo, ¿vale? Soy un plugin imprescindible, Fernando Puente, tal, no se puede activar, no se puede desactivar, no se puede borrar. Es decir, está siempre activo en nuestra instalación. A diferencia de los dropping que veíamos antes, que están asociados a otro plugin. Si desactivo el plugin padre, se desactivaría. Este tengo que activarlo y desactivarlo físicamente. En este ejemplo que yo he hecho, es un plugin que no es visual. Simplemente os voy a enseñar lo que hace este plugin. Este plugin lo que hace, simplemente, una tontería, es que si alguien entra al código fuente, por lo cual no sé si lo veréis, pues he puesto un comentario. Eres un cotilla, no mires aquí. ¿Vale? Imaginaos que, no sé, por cualquier razón, queréis firmar todos vuestros contenidos HTML. Es decir, todo lo que salga de vuestra instalación, que salga de ahí. ¿No? No sé, por poner un ejemplo loco, un cliente que no os ha pagado la instalación, porque dejáis ahí un activado y este cliente es un moroso. El cliente, si no tiene acceso a esa máquina, no puede ni desactivarlo ni borrarlo. Normalmente no se utiliza para eso, se utiliza para aquellas funciones que queremos que sea obligatorio que, por así decirlo, que se cumpla siempre lo que hace ese plan. Y con esto estamos en el apasionante mundo de los plugins. Sobre todo entender la potencia que tiene. Fijaros que hemos hablado de backup, de SEO, de seguridad, de optimización, de migración. Es decir, una pequeña porción de código puede hacer cosas muy potentes, pero también puede hacer que se os caiga la web, ¿vale? No instaléis nunca dos plugins de caché porque van a intentar acceder a lo mismo. No instaléis dos plugins de optimización de imagen porque van a competir por los mismos recursos. Dos plugins de SEO, por ejemplo, porque duplicarían las etiquetas. Sí. Yo quería instalar un plugin que es para poner las reseñas de Google, de Google Maps, y me pide un API. Claro. Y eso era nuevo. La funcionalidad del plugin puede residir toda en el plugin o puede necesitar de un servicio externo. Imaginaros el que veíamos antes de hacer los backups. Y lo tienes conectado con tu servicio de Dropbox. En la configuración del plugin le dirás, quiero hacer backups automáticos, pero quiero que esté en esta cuenta de Dropbox. Pues hay plugins, por ejemplo, que necesitas de una licencia porque requieren de un servicio de un tercero o de un servicio de un tercero para lo que para los chanques. Sí, ¿qué pregunta? ¿Tiene sí? Un poco más alto. Sí, por ejemplo. Sí. Por eso sería bastante para empezar a controlar ese. No, con el de la RGPD, con el primero te hace todo. El de Control for 7 es porque lo puedes utilizar rapidísimo en cuanto hagáis una página y tengáis que hacer la página de contacto. Entonces eso lo resuelve muy fácil. Porque normalmente el usuario de WordPress no sabe desarrollar formularios, que es un código HTML para hacerlo. Hay un plugin que lo que me hace es eso. Y es muy sencillo porque dices, ¿qué es lo que quieres recoger en el formulario? Nombre, contacto, dirección y que me lo envíe. Dame un minuto, ¿dónde quieres que lo ponga? En la página de contacto. Y ya tienes, en 5 minutos, una página de contacto. Imagínate, para hacer landings, es decir, te sirve para todo ese tipo de cosas. ¿Alguna preguntilla más? Tengo una foto del grupo que ya está todo el mundo arriba. O sea, pero, si queréis salir la foto. Pero a mí me espera. Sí, pero a lo mejor yo quiero salir la foto. Bueno, gracias y esta tarde estaré por aquí.